En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el amor de Jesús esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, antes de escuchar la palabra de Dios y alimentarnos de su cuerpo, que es la Eucaristía, reconozcamos con sinceridad nuestros pecados. Tú que nos invitas a leer tu palabra, a reflexionarla, a integrar en nuestra vida. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la palabra viva del Padre, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que por la palabra te haces presente, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. San Jerónimo, en Roma estudió latín. Pasaba horas y días leyendo a los grandes autores latinos y griegos, pero no dedicaba tiempo a leer los libros religiosos que lo pudieran volver más espiritual. En una visión, sintió que se presentaba ante el trono de Jesucristo para ser juzgado. Nuestro Señor le preguntaba: ¿a qué religión pertenece? Él le respondió: soy cristiano, católico. Y Jesús le dijo: no es verdad, no es cristiano, sino pagano, porque sus lecturas son todas paganas. Jerónimo se despertó llorando. Y en adelante su tiempo será siempre para leer y meditar libros sagrados. El Papa San Dámaso le encomendó un oficio importantísimo: hacer la traducción de la Santa Biblia. Jerónimo tradujo a este idioma toda la Santa Biblia en latín, y esa traducción fue llamada Vulgata. Fue la Biblia oficial para la Iglesia Católica durante 15 siglos. Casi de 40 años, Jerónimo fue ordenado sacerdote. Sus últimos 35 años los pasó en una gruta junto a la cueva de Belén, en Tierra Santa. El santo muere el 30 de septiembre del año 420. Oremos. Dios nuestro, que otorgaste a San Jerónimo Presbítero amar con dedicación ardiente la Sagrada Escritura, te pedimos que tu pueblo se alimente con mayor abundancia de tu palabra y encuentre en ella la fuente de la vida. Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, permanece fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. Tú sabes de quiénes las has recibido. Recuerda que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura está inspirada en Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Palabra de Dios. Abre mis ojos, Señor, para que vea la luz de tu
cumpliendo tus palabras. Yo te busco de todo corazón. No permitas que me aparte de tus mandamientos. Abre mis ojos, Señor, para que vea la luz de tu verdad. Conservo tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Tú eres bendito, Señor, enséñame tus preceptos. Abre mis ojos, Señor, para que vea la luz de tu verdad. Yo proclamo con mis labios todos los juicios de tu boca. Me alegro de cumplir tus prescripciones más que todas las riquezas. Abre mis ojos, Señor, para que vea la luz de tu verdad. Jesús dijo a la multitud: El reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán las manos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó: Todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Bueno, San Jerónimo justamente es un escriba. Un escriba de la era cristiana. Los escribas son en el pueblo de Israel los que conocían muy bien la ley para el pueblo de Israel. Y en cierto sentido lo es para nosotros, eran los cinco primeros libros, son los cinco primeros libros, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los cinco primeros libros del Antiguo Testamento y es lo que conforman la Torá, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, los que conocían muy bien lo que decía la ley, o sea, la Torá, eran los escribas. Al llegar Jesús, se plenifica esa ley con el mandamiento del amor y se entiende, y Jesús quiere darle una nueva mirada, tomando lo viejo, pero cargándole de un sentido nuevo. Por eso ahí tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los dos son testamentos, uno el Antiguo y otro el Nuevo. El tema es que el Antiguo estaba escrito en hebreo. Y después el Nuevo Testamento estaba escrito en griego. Pero ya el mundo, el inglés del siglo V, no era ni el hebreo ni el griego.
griego había sido una lengua importantísima, que la hablaban los que vivían en el mundo griego y los cultos, por así decirlo. Era la lengua de los estudiosos. Pero el siglo V ya el latín era lo que se hablaba en las universidades, todos escribían en latín, la influencia de la iglesia era total, absoluta. Por lo tanto, era una dificultad acceder a la palabra de Dios, la mitad escrita en hebreo y la mitad escrita en griego. Por lo tanto, el Papa San Dámaso, que es ese patio en el que hoy el Papa está recibiendo ahí en ese patio dentro de la Santa Sede, que se llama San Dámaso, este Papa le encomienda, como escuchábamos al principio, que traduzca del hebreo al latín y del griego al latín el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y entonces ahí comienza la gran proyección de la Palabra de Dios y ahí puede ser leída por muchísimas personas, ¿no? Los que sabían leer, no todos sabían leer. Pero ya el latín era, podemos decir, una lengua masiva al lado del griego y del hebreo. Pero es la puerta para que la Palabra de Dios llegue al mundo. Esta traducción, y vemos acá todo, ¿no? El Papa que le encarga, o sea, el Papa, el Vicario de Cristo, el Papa Dámaso, quiere que la Palabra de Dios llegue a más, que muchos sean los que accedan a la Palabra de Dios. Por eso le encarga, se juntan como dos estrellas, alguien que conoce el idioma hebreo y griego, que tiene fe, que tenía una erudición especial, ¿no? Que leía, tenía una capacidad de síntesis, de ese don de lenguas, y el Papa que lo reconoce, entonces le encomienda esta tarea, esta persona que ya tenía un talento, y este talento, este don de Jerónimo, pasa a ser un signo, digamos, de salvación, porque la palabra de Dios puede ser leída hasta el día de hoy por todos, ¿no? Entonces, ¿qué nos deja hoy todo este gran mes que fue el mes de la Biblia? Septiembre es el mes de la Biblia y concluye con la fiesta de San Jerónimo, el 30 de septiembre. La idea es que recurramos a la Palabra de Dios. En la Palabra de Dios está todo, está la misa, están todas las partes de la misa, está el examen de conciencia. En la Palabra de Dios está todo, porque justamente Jesús, que es la Palabra de Dios, Jesús que nos da el mandamiento del amor, que sintetiza la Torá, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tenemos ahí una síntesis, una regla de vida, un camino, a dónde está la verdad, a dónde está la forma de vida. Por eso es tan importante que la tengamos cerca, la Palabra de Dios. Y en esto les voy a contar algo que quizás algunos lo saben o no. La Iglesia es madre maestra. A veces dicen, no, bueno, los evangélicos están con la Biblia, los católicos. No, no, eso es error. Lo que no tienen los católicos es, no saben, no es una forma de enseñar la Biblia. La Iglesia nunca la ha tenido recordando capítulos y versículos, pero sí recordando qué dice y a qué nos invita. Yo puedo saber muy bien capítulos y versículos y no vivirlo. No se trata acá del capítulo, no sé cuánto. Entonces, miren, ¿cómo está armada la lectura de la Biblia en la Iglesia? Si uno va a misa de lunes a sábados, durante 2 años escuchó toda la Biblia, toda, la leyó, la escuchó, como quiera, en misa. Por eso año par o año impar. En 2 años, de lunes a sábados, uno escuchó
reflexionó, por medio de las lecturas de la misa, toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo. Y si no es la costumbre de ir en la semana, solo los domingos, en 3 años, siendo solo los domingos a misa, uno leyó, escuchó, reflexionó toda la Biblia. Por eso el ciclo A, B y C, que se lo llama, ¿no? Entonces, la palabra de Dios está siempre presente. De hecho, la primera parte de la misa se llama liturgia de la palabra, porque el protagonismo lo tiene la palabra de Dios, ¿no? Por eso tenía hasta un espacio, está el ambón, está el púlpito, ¿no? De un lugar elevado, no solo para ser escuchado, sino también porque es importante lo que se está leyendo. Entonces, la palabra de Dios está siempre presente en la vida de la iglesia, es lo que da el sentido a nuestra fe. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tratar de familiarizarnos. Ahora hay muchas aplicaciones también que nos permiten leer el Evangelio del día sin necesidad de ir al libro, pero el contacto con el libro, y más ciertos libros como es el libro sagrado de la Biblia, ayuda el leer, el escudriñar cada palabra, el quedar ahí reflexionando, orando, ayuda mucho a conocer el sentir de Dios para con nosotros. Pidámosle entonces al Señor que nos ayude a leer la Biblia, aprovechar esta pedagogía de la Iglesia, ¿no? Recuerden, de lunes a sábado, viniendo a misa todos los días, en 2 años escuchamos toda la Biblia. Y si uno va solo los domingos a misa, en 3 años la escuchó toda, ¿no? Y siempre todos los evangelios, ¿no? Los evangelios se escuchan todo el año, ¿no? Vamos a pedirle entonces que no le tengamos miedo a abrir la palabra de Dios y leerla, aparte de rezarla, ¿sí? Se nos va haciendo memoria, se nos van fijando las palabras. Oren, hermanos, para que trayendo al altar las alegrías y las tristezas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio en alabanza a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que meditando tu palabra, a ejemplo de San Jerónimo, te ofrezcamos con mayor fervor el sacrificio de la salvación.
espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres celebrado en la Asamblea de los Santos, y al coronar sus méritos, corona tus propios dones. Nos das el ejemplo de su vida, la comunión en la unidad y la ayuda de su intercesión, para que animados por su presencia, lleguemos victoriosos a la eternidad deseada, recibamos con ellos la corona incorruptible de la gloria, por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los alcantes, unidos con todos los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el día de la pasión salvadora,
admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Montserrat, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, San Jerónimo, presbítero y doctor, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre en tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de la reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, tu servidor, el Papa Francisco, a su Hijo, al Cardenal Mano, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Pedimos por el trabajo y exámenes de Jorge, en acción de gracia por el cumpleaños de Hilda y Maruja, por las intenciones personales de María Angélica Espinosa, por nuestra patria argentina, por los 54 años de matrimonio que hubieran cumplido Antonio y María Elisa, en acción de gracias a San Miguel Arcángel, a Santa Catalina y a la Divina Providencia, por las intenciones de Carlos, Delia, Lourdes y Pilar, Elba, Hilda, Ana María. Te pedimos también por la salud de Mónica del Valle, Fernando Ópera, Jorgelino, Ramón, Héctor, Esteban, Jesús Jordán, Luisa, Arguni, Milagros, Marcelo, Villamil, Artigas, Alicia, Karina, Estela, Patricia, Juan, Fernando y Victoria, Fernando Ópera, por la salud física y espiritual de Daniel, María Julia, Nora Sigo, por la pronta recuperación de Néstor Eloy, por la salud de José Méndez Paredes y la salud de Teresa de Portería, por la salud de la pequeña Vicky, Jorge Lima, Ramón y Héctor, Karina, Estela, Patricia, Juan, Fernando, Victoria, Alejandro, Vicente, Francisco, Elena, Ricardo, salud y conversión de Leonor, Estela, Mónica, a Jesús Misericordioso, por la recuperación de Luis Paredes. Pedimos por la salud de su linda, de María Eugenia, Romina, Soledad, Clemente, Vicente, Virginia, Esteban, Virginia, Esteban, Claudia, Camila, Milo, Vito, Antonio, Estefanía, Valentín, Katia, Pedrito, Tomás, Adelina. Reúne en torno a ti, Padre Misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y juntos. Por el eterno descanso de Antonio Ópera, Nicolás y Tiago Ópera, Hugo Flor, Alfredo y Joaquín, Benito y María, por el alma de Olga Escabone, Luis Diez, por el alma de Alicia López Vera, que falleció hoy, por el eterno descanso del doctor Rodrigo Pollo Serpa, víctima de COVID, por el descanso eterno de Hernán Martínez, a 4 años de su partida, por Juan Pablo Roldán, que se ha asesinado hace unos días, por los difuntos Mercedes Cañate, Emiliana Antón, Francisco Marconeto, Patricia Páez Rocha, Coco Rodríguez, y el eterno descanso de los padres de
y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos sus bienes. Por Cristo. Señor, de confianza en Dios nuestro Padre, digamos juntos la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hacemos la comunión espiritual. Señor Jesús, creemos firmemente que estás aquí en el Santísimo Sacramento. Te adoramos como Dios verdadero y oculto. Por nuestros pecados te pedimos perdón, y porque te amamos sobre todas las cosas, deseamos recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndonos unido a ti, te damos gracias
y nos sometemos enteramente a tu santa voluntad. Thank you.
Oremos. Padre de la Eucaristía, que recibimos en la celebración gozosa de San Jerónimo, mueve el corazón de tus fieles para que atentos a las enseñanzas de la Sagrada Escritura, conozcamos lo que debemos seguir y siguiéndolo lleguemos a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dirigirnos a saludar a San José hoy, todo miércoles, bueno, aprovechen que quedan estos días así de rebaja de la Sagrada Escritura en la Santería Parroquial. Si la tenemos, tratar de ganársela a otro y tratar de ayudarlo a que la lea, preguntarle. Es bueno que tengamos trato con la palabra de Dios. Después, bueno, mañana es el día de Santa Teresita de Jesús, Santa Teresa de Jesús. Celebraremos la misa muy especialmente. Sabemos que esta santa moderna ha logrado impactar el corazón de muchas almas, por eso la celebraremos muy especialmente mañana. El 2 de octubre también, los santos ángeles custodios. Y el viernes de mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Ya están listas también las velas votivas del día de los viernes. Y como les decía ayer, bueno, vamos haciendo pequeñas cosas dentro de todo lo que se puede. Se ha logrado esta lámpara votiva, el salario. Glorioso patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles. Ven a nuestra ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomendamos, a fin de que tengan una feliz solución. Nuestro bien amado Padre, que no sería que te hemos invocado, Padre. Y puesto que tú puedes todo de Jesús y María, muéstranos que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.